Aquí en las redes sociales, el día de hoy pues seguimos viendo y pues festejándole a los niños. Hoy una caravana de motocross de aquí de Iguazala, grandes amigos que están ahorita participando. Pues este día los niños se suben a las motos para sentir esa pues, adrenalina que se siente dentro de estas máquinas. Vamos a estar platicando con alguno de ellos, esperemos y se pueda platicar, mientras vamos a seguir observando todas las máquinas que se están pues, mostrando aquí en este lugar. Explode in space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder. Racing with the wind. And the feeling that I'm moving. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. By all of the bands that cut and explode into space. ¿Qué tal amigos que nos ven a través de este medio, a través de la magia del internet? Reciban un saludo a todos los pequeños, mi buen amigo Javier, así como tú. A pesar de que ya estamos viejitos, ya estamos rucos. Pero todavía tenemos un niño dentro. Yo traigo varios todavía. ¡Ay, caray! Porque todavía pienso hacer muchos. Eso está bien. Mi buen amigo Javier, pues muchas gracias por venir. El día de hoy estamos de fiesta, estamos de plácemes, celebrando a todos los niños de este planeta Tierra. Claro, también a todas esas niñas lindas, hermosas, porque no nomás se celebra el Día del Niño, también de las niñas. Ya de la niña también. Y vemos que, bueno, en este evento que estamos presenciando, las niñas también se están divirtiendo hasta el máximo, están bien contentas, las pequeñas, subidas en esas máquinas. Pero tú, Charlie, más que nada, ¿sabes de qué se trata esto? Así es, mi buen amigo Javier, hacerle la invitación a todos los que nos ven a través de tu medio, a través de la magia de la internet, que el día de hoy los Rucos Biker es un club de motociclistas que está aquí en Coetzala y están haciendo esas caritas bonitas, pues más lindas, ¿no? Sacándoles una buena sonrisa, porque
dando unas vueltas. Yo creo que más al ratito tú estarás dando, platicando con estarás alguno platicando, de dándote unas vueltas también allá con ellos, porque la verdad, mi buen amigo Javi, tú sabes que los señores pues ya son jubilados, ya están pues digamos ya echando la concha, pero para que no se enchochen más, pues vienen a convivir con los niños, ¿no, mi buen amigo Javi? Así es, mi buen Juan Carlos, coméntanos cuándo tuvieron algún recorrido, lo que es aquí alrededor de Chalán, de algunos jubilados. Fíjate que la salida inició más o menos como 3:30 de la tarde, saliendo de ahí del, digamos, del Hotel Posada. ¿Podemos meter el bar? Sí, bueno, con los amigos del Hotel Posada Molina, de ahí se hizo un recorrido de toda la calle Miguel Alvarado, pasamos por la parte de atrás de la iglesia y salimos allá rumbo al libramiento, y de ahí bajamos por donde está el moto, volvimos a tomar otra vez el libramiento, salimos por la calle, digamos que era por la prolongación de Miguel Alvarado, volvimos a tomar otra vez Alvarado, ya de ahí subimos rumbo al auditorio, salimos allá por la parte de atrás del Hotel Posada Molina, no digo del Hotel Posada Cuenchala, y de ahí ya regresamos. No me equivoco. Es que lo que pasa es que me pone nervioso este guapo, y de ahí ya pues tomamos la calzada Guadalupe, y en este momento pues yo no sé, mi buen amigo Javier, si tú estás de acuerdo, que tenemos una buena cantidad de niños, de niñas, y yo creo que estarás grabando y ya lo estarás mencionando a través de lo que tú haces, mi buen amigo Javier. Claro que sí, Juan Carlos, y pues vaya, también no nada más el juguete de goles, también hay que mandarle saludos, como siempre lo haces en cada evento que estás presente, hay que mandar saludos a todos los grandes amigos que nos pueden ver y hasta donde nos logren ver por este medio. Quiero mandarles un saludo a todos los niños, no nomás el día de hoy que es 30 de abril, así como lo decimos ahí en Salciano con Charlie, que estamos de plácemes, de manteles largos, disfrutando de la buena alegría. Yo creo que tú en casa tienes una pequeña hermosa hija que se llama Sochi. Yo también le quiero mandar un saludo a mi hija Cristina Michelle, hasta no sé si ahorita se encuentra en Puebla, en Tehuacán, pues es una niña que siempre se inquieta. Pero también un abrazo para ella y un fuerte abrazo, y decirle que los quiero mucho tanto a Cristi como a mi amigo Charlie, que Charlie, por cierto, pues anda de pachanga, pasándosela muy a gusto con sus compañeros, y pues ya en un ratito lo vamos a festejar, porque yo creo que el 30 de abril, mi buen amigo Javier, no nomás se celebra hoy, sino todos los días, porque ellos son la alegría de la casa. Ojalá y le puedas hablar pequeña para ver de dónde está, y si está en Tehuacán, ojalá y nos podamos ver uno de estos días para traerte un mensaje de ella. Mi estimado, mientras vamos a seguir observando y vamos a tratar de ver a las personas que están encargadas de esas grandes máquinas. Carlos, no quiero que te me vayas, quiero que estés un ratito para seguir platicando. Mientras vamos a seguir viendo las máquinas. Nosotros lo estamos festejando de alguna manera, pues recordando los tiempos de niñez y también cooperando para que algunos niños que desean en algún momento subirse a una motocicleta lo puedan hacer. Pues nosotros pues estamos dispuestos a ello. En diciembre lo hicimos, ahora lo estamos haciendo. Y hoy precisamente el Motobikers Motoclub de aquí de Huetzalan ha querido festejar a los niños obsequiándoles unas vueltas a las motocicletas, una pelota, un helado y pues el ambiente de todos aquí. Bueno, coméntenos, también estuvieron dando varias vueltas en diferentes localidades, ¿no? Hemos ido a otras partes a festejar, ya lo hicimos en Zapotitlán y hace algún tiempo aquí en Cuenzada, y lo vamos a seguir haciendo. Y no nada más eso, va a haber otros motivos que tengamos que invertir nuestro tiempo también, que como nuestro logotipo dice, hay que vivir para servir. Pues empezaron con 3 motociclistas y ahorita ya cuántos son. Estamos 15 motociclistas el día de hoy, y pues bueno, sigue creciendo más esto. Sí, sí, lo están disfrutando, como usted lo puede ver, y aquí vamos a estar hasta que el cuerpo aguante. Ahora
Y ellos también quieran, claro. Bueno, gracias, Javier. Padre, muy buenas tardes. Párroco de aquí de Cuetzala, de San Francisco de Asís. Coméntenos al respecto. Pues el día de hoy, pues dio el permiso para que vinieran estos grandes motociclistas a hacer una gran labor para los pequeños que es 30 de abril. Sí. Y pues festejarles a ellos. Coméntenos al respecto de ellos. Bueno, pues de hecho, nosotros hemos iniciado los festejos del Día del Niño. Aquí ha crecido mucho la devoción al Divino Niño. Entonces, con ocasión de eso, los mayordomos también, desde luego, ofrecen una misa donde muchos niños participan. Incluso varios niños son vestidos con la indumentaria del Divino Niño, es decir, de color rosa con azul. Así iniciamos a la 1 de la tarde con la celebración. Y en la tarde, en coordinación con esta asociación, que dicen que son los Ruco Bikers, se organizó esa tardeada donde este club de motociclistas ofrecen un recorrido breve por la calzada de Guadalupe a los niños y después al final les obsequian también una nieve. Y qué bueno, es el segundo año que se está haciendo y pues nos hemos unido a esta causa que también motiva, anima, alegra a los niños, al menos por este día, pero ojalá pues todos los días fuesen los niños felices. Pues algún saludo y alguna felicitación para los niños y las niñas que nos estarán viendo. Pues... Por ese medio, felicitamos a todas las niñas, a los niños en este Día del Niño y que ojalá pues Dios les bendiga siempre, que siempre permanezcan con esa limpieza de corazón que es propia de los niños y que el Señor les bendiga todos los días de su vida. And whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of the guns and guns, explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of the guns and buttons. Nosotros nos despedimos de esta transmisión y festejándoles a los niños con los motocross de aquí de Cuetzalan. Nos vemos hasta la próxima. En donde no lo sé, cuándo tampoco. Nos vemos. I never...